al doctor Fabián Sotomayor, director municipal de control territorial, con quien pues vamos a conversar en el tiempo que nos queda de una situación que nos parece este momento muy oportuna para la ciudadanía, que tiene que ver con el comercio autónomo que funciona en nuestra ciudad. Toda vez de que ya hace casi un mes terminaron las fiestas de Santo Domingo, y aquello obviamente nos deja una serie de experiencias que sin duda van a servir para mejorar esta situación en lo que tiene que ver precisamente con el control territorial, que es el doctor Fabián Sotomayor quien lo dirige. Así que bienvenido, buenos días. ¿Cuál es la experiencia precisamente que ustedes han tomado de esas festividades últimas, en las que la percepción general es que hubo mayor facilidad, si se quiere, a pesar de algunas protestas que hubo de parte de algunos comerciantes? Bienvenido, Fabián. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, la administración de la ingeniera Verónica Zurita, pues, cada vez ha implementado modelos de gestión para poder mejorar los servicios y, obviamente, tener a la ciudad adecuada para recibir a los cientos de miles de personas que en las fiestas llegan ya de otras latitudes o de la misma ciudad y provincia. Y es así como ciertos proyectos que en su momento estaban ahí a la espera, pues ahora están siendo cristalizados y han sido retomados por parte de la municipalidad. Le hablo específicamente la organización de una feria popular que antes era en predios privados, como es la Feria de los Juegos Mecánicos. A esta Feria de los Juegos Mecánicos, que se la trasladó al terreno de lo que va a ser la Ciudadela Comercial, se planificó un amplio sector para que fueran distribuidos comerciantes. Más de 1,000 comerciantes fueron ubicados en ese sector. Y hubo una reflexión muy fuerte en términos generales respecto de lo que es las fiestas. Santo Domingo tiene tanta acogida en las fiestas que ustedes vieron que en los shows de feria, en las presentaciones de artistas internacionales, superó todas las expectativas. Teníamos más de 40,000, 50,000 personas en un show que hubo aquí en Avenida Quito con Chino y Nacho. Y nos llegamos a la reflexión con la directora de Educación y Cultura, que es la persona encargada de organizar las fiestas a nivel de municipio de Santo Domingo, como es la licenciada Norma Ludeña. Bueno, nos llegó la reflexión de que estamos ya en otro nivel de ciudad, claro, con otras expectativas, y vamos a cambiar totalmente el esquema de sitios. Estamos ya planificando con planes operativos, con planes de cogestión, que eso nos ayuda bastante para identificar el nivel de los espectáculos públicos que tenemos que hacerlo. Y obviamente en mi sector, el tema de del ordenamiento territorial que se dio en la ciudad fue muy interesante, porque a pesar que con la obra que está implementándose por parte de la ingeniera Verónica Zurita de la dotación de agua potable, a pesar de ciertos inconvenientes que en el tema de las fiestas hay por movilidad, no se sintió en gran medida el tema del comercio, atascamientos, claro, vehiculares. Eso me permite hacer una inquietud también, doctor Sotomayor, en el sentido de que generalmente a través del tiempo se ha dejado de que los comerciantes impongan las condiciones prácticamente a la ciudad. Esta vez yo debo rescatar aquello de que el municipio tuvo y puso lo suyo para poner en el puesto a los comerciantes. ¿Es así eso? ¿Es a dónde quiere apuntar en este momento la municipalidad para de una vez por todas ir terminando con este problema? Como le manifesté, Jorge, la municipalidad, la ingeniera Verónica Zurita, en esta administración ha preparado los proyectos emblemáticos que tiene Santo Domingo y está en desarrollo. Uno de estos, como le comenté, es la Ciudadela Comercial. La Ciudadela Comercial, que va a albergar a todos los compañeros comerciantes autónomos que están ubicados en la Avenida 3 de Julio. Tenemos el otro proyecto, que es el mercado mayorista, y obviamente la adecuación y adecentamiento de todos los mercados municipales que están en la ciudad. Eso significa
que la administración municipal está buscando, la ingeniera Verónica Zurita está buscando proyectos viables, adecuados y óptimos para que el comerciante tenga la posibilidad para hacer su, ejercer su comercio. Estamos conscientes de que esta es una problemática que por más de 40 años pues, ha estado aquí en Santo Domingo, pero se están tomando cartas en el asunto y como usted dice, licenciado, pues ahora se ve que la administración municipal establece opciones para que vayan los comerciantes y son opciones consensuadas inclusive con ellos mismos porque el efecto de esto es darles un lugar adecuado y un lugar digno para que puedan trabajar. Claro que sí. En las fiestas o de ahora en adelante. Ya puntualmente y para concluir, doctor Sotomayor, lamentablemente el tiempo se nos viene encima, pero para concluir y muy puntualmente, como insisto, ¿qué veremos en los próximos meses a lo mejor? ¿Ya cuándo se inicia la construcción, por ejemplo, de la ciudadela comercial? Actualmente están en conversaciones, los consultores están en constante diálogo tanto con la administración municipal como los actores que son los comerciantes autónomos. Tenemos grandes avances, se está ya concretando el proyecto de la ciudadela comercial, está terminándose ya las adecuaciones del mercado mayorista y estamos ya registrando y revisando y más que todo depurando cierta lista y ubicación de los comerciantes autónomos que van a ir al mercado municipal, a los mercados municipales, sacando pues obviamente ese inconveniente que teníamos en la calle, arrendamientos, personas que tienen dos, tres puestos, y estamos dándole al comerciante en verdad que está en la calle, el hombre y la mujer que durante años ha estado en la calle, pues actualmente la municipalidad, la ingeniera Verónica Zurita, les da una opción para que puedan tener un permiso de ocupación de la vía pública, obviamente depurando esos permisos que lamentablemente en su momento se habían dado y que han sido mal utilizados. Muy bien. Gracias.